Bueno, lo prometido se cumple. El vídeo llegó a 33 likes, una barbaridad, mirando que lo miraron 107 personas. Así que muchas gracias a los que le dieron el like y vamos allá. Bueno familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. PapiCID aquí con un nuevo vídeo de Rise of Kingdom, tirándole a la ruleta. No me vais a creer lo que me pasó. Mirad esto, quería grabar antes el vídeo con los tiros a la ruleta y se me recortó. Le he dado a los 100 y se me cortó, chavales. Aquí lo veis. Las 103 tiradas que he hecho y se me cortó el vídeo, no lo grabé. Impresionante. Pero lo que se dice se cumple, así que le voy a dar a los tiros igualmente. Voy a hacer 40 tiros, porque ayer estaba en 62, así que a los 100 son 40 tiros. Voy a darle a esos 40 tiros aquí en directo. Soy muy tonto, la verdad, pero bueno, vamos allá. Vamos a tirarla aquí. Vamos a hacer esos tirillos. Lo que se puede decir que antes logré en 40 tiros 13 cabezas. Realmente impresionante las pocas cabezas que me han tocado. Pero vamos a ver cómo va ahora. Bueno, voy a anotarlo. Son 2 cabezas. Antes eran 13, 40 tiros, 13 cabezas, en total 103 tiros, me tocó 25 cabezas, lamentable, pero bueno, vamos a ver cómo me van esos 40 ahora. Por ahora no va mal, son otras cabezas, 3 cabezas llevamos ahora, pero lo impresionante es que no me tocó ninguno de 8, 8 no me tocó. Impresionante eso. Bueno, impresionante y lamentable, la verdad, porque como no te va a tocar uno de 8. Pero bueno, soy muy tonto, la verdad. Pero ya ves, PapiCID lo que dice lo cumple. Así que gente, le vamos a dar hasta 143. No, no puedo. Es verdad, si no puedo. Bueno, igual le doy a... No, no puedo. No me ha tocado ni uno de 8, ¿eh? Le damos aquí a este también. 140, 124. Ya está. Bueno, gente. Lamentable lo que hice yo, que no lo grabé. Lamentable lo que hizo Lilith, que en total hoy vamos a contar lo que me dieron hoy con los o las otras tiradas que hice antes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Y ahora con lo que grabé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, en total hoy 21 cabezas. Ayer eran 12. Bueno, lamentable, la verdad, lamentable también que no lo grabé, pero bueno, gente, habrá más ruletas en este canal, fijo, porque os gusta ese contenido. También os quiero enseñar otra cosa, Minamoto 2.0, gente, en todos los reinos que se encuentran en la temporada de conquista salió hoy el museo. Aquí veis un reportaje Chang Yu Minamoto con la habilidad desbloqueada del museo y la verdad que impresionante contra Zeno Teodora. El test fue en el arca, o sea en la práctica, hacer una práctica mandando rallies al obelisco y salió así. Minamoto 2.0. Parece una bestialidad porque los dos tenían lo mismo, o sea, no tenían equipo los dos, no tenían buff los dos, o sea, uno contra uno, todo limpio. Y igual Chang Yu Minamoto se quedó con 340, 344k de tropas. Impresionante eso. Aquí veis, por ejemplo, los buffs que tenían. Aquí veis, por ejemplo, caballería 220 de ataque, caballería defensa 148, caballería salud 114. Luego hicieron otro test que están más abajo. Aquí veis, por ejemplo, Yadwiga, Teodora, y aquí lo mismo, Chang Yu, Minamoto, los dos sin equipamiento, sin buff ni nada, sin bonificaciones, todo limpio. Y aún aquí también Minamoto con Chang Yu, o Chang Yu, Minamoto, una tremenda pareja parece. Yo el viernes voy a sacarlo también, y como es Kill Event lo voy a aprovechar haciendo test también. Así que subiré un vídeo con los test míos, también limpios, sin bonificaciones, sin equipamiento. A lo mejor hago unos con equipamiento, veremos, pero si lo hago con equipamiento lo voy a decir. Así que, gente, si os gustó este vídeo, si también decís que soy muy tonto, suscribiros a mi canal, darle like y activar la campanilla para no perder otro vídeo. Así que vamos a preguntar lo que dice Cristiano. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! Eso, muchas gracias, gentes. Nos vemos otro día, así que pasadlo bien. Adiós, familia.